tu teléfono sin red. Check out CSA. ICCIMI6FAT. Saludos, Giovanni González, ¿cómo estás? Saludos a Rolando Garza, ¿qué onda, migreñas? ¿Cómo andas, abogado? Un abrazo grande. Marco Antonio Pérez Alvarado, saludos, compadre, joven maravilla de Chicharreando TV. Mi joven maravilla, te mando un abrazote grandote. Gracias por conectarte, les mando un abrazo a todos. Estamos aquí poco a poco en el martes de carnita aislada, les mando un abrazo, ahí vamos. Se está empezando a conectar la raza, les mando un abrazo a todos. Como todos los martes, dice Jesse Gutiérrez, un abrazote. Gracias a todos por conectarse, muchas gracias. Gracias por conectarte, les mando un abrazo a todos. Estamos aquí poco a poco en el martes de carnita aislada, les mando un abrazo, ahí vamos. Se está empezando a conectar la raza, les mando un abrazo a todos. Como todos los martes, dice Jesse Gutiérrez, un abrazote. Gracias a todos por conectarse, muchas gracias por conectarte, les mando un abrazo. Mi compadre Héctor Reina también, gracias por conectarte, mi Héctor. Muchas gracias, pues hoy es martes de carne aislada, hay muchos temas que platicar, muchos temas desafortunadamente que veníamos adelantando tanto aquí en Desvelados como en el ARG, pues se nos va José María Basanta y el capitano, el más ganador de todo Nuevo León, se nos va Basanta desafortunadamente, y bueno, pues así es el fútbol, se va Barovero, se va Basanta y se va Bangión y BBV, falta la A, pues a ver, saludos a Daniel Medrano, hoy con tu apoyo se hace la carnita, muchas gracias a todos, saludos también a mi compadre Fer Salinas, hoy vamos a preparar un chuletón. Taquitos de chuletón con salchicha. Cuadritos así. Va a ser unos taquitos y unos roles de canela con la lechera, papá. Obviamente, el 90% de los millennials no tienen la menor idea de qué es esto, ¿verdad? No saben qué es esto. Si alguien sabe, les mando un abrazo. Muchas gracias por estar viendo la transmisión, les mando un abrazo, gracias, pues bienvenidos a Desvelados, estamos haciendo una carne aislada, muchos temas hoy, pues la salida de Basanta, la reactivación económica de Cancún, se abren los vuelos a partir del 8 de junio, creo que hay muchas cosas que vamos a estar platicando durante esta transmisión. Uno de los errores más grandes de mercadotecnia es de cuando pues hay una falta de presupuesto en una empresa, pues lo primero que cortan es la publicidad, y ese para mí es uno de los errores más graves y más grandes que hay. Le pegué en el aire al mosquito. Entonces, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas. También recordarte que nuestros amigos de Carnes Cárdenas tienen un giveaway increíble para ti. Tienen un giveaway donde están regalando un paquete que te incluye un kilo de chuletón, 2 kilos de pierna y muslo de pollo, que ahorita se los voy a enseñar, una bolsa de salsa, una bolsa de carbón y 500 gramos de salchicha. Este combo te va a incluir unos rubs del norte y te va a incluir un kit de parrillero de Weber. Entonces lo único que tienes que hacer es ir a tu sucursal más cercana de Carnes Cárdenas, que ya son 30 sucursales para ti, y al comprar $250 o más, participas en la rifa de este kit para papá del Día del Padre. Saludotes, mi Juan, saludos Alberto Cepeda, es una abrelatas, es correcto. Si sabes lo que es esto, tú eres población de riesgo, definitivamente. Lo que pasa es que me encontré en Carnes Cárdenas una promo de estas, y oh sorpresa, no tiene cómo abrirse, entonces tuve que buscar ahí en el catálogo de mi cajón de parrillero precisamente una abrelatas. Vamos a preparar unos roles de canela con la lechera, como unas 17 mil calorías, pero bueno. Le mando un abrazo también a Santiago Pardo. Sí, ¿crees que el bus se regrese al banquillo de Rayados? Yo creo que no, definitivamente él no lo comentó una vez en los lunes, que no estaba él muy convencido de regresar, y bueno, pues desafortunadamente el Querétaro pues ya le adeudaba lana, como lo dijimos el lunes de la semana pasada en RG La Deportiva, ahí en penalti de 6 a 8 de la mañana, y pues yo creo que no creo que regrese. Saludos a JR Cortés, a Lacho Reina, un abrazote, a Roxy Reyes, saludos a Rox, y ándale, Roxy y el Rey van a tener bebé, muchas felicidades, muchas felicidades, les mando un abrazo, muchas bendiciones. El mandil de Rayos, ahí voy, espérame, pues se está terminando de cocinar, empezamos un poquito tarde por dificultades técnicas. ¿Le subo? No, aquí está. Rex, salte de ahí, Rex, te va a dar calor. Salte de ahí. Rex, ven.
¿Te hablan? Sí. Chispale. Sí. Rex. A ti no estoy hablando, Flor. Ok. Mi toallita, ahí está. Y bueno, pues el kit de parrillero que me regaló mi Buki de oro. Del Club de Fútbol Monterrey, muchas gracias. Una maravilla, muchísimas gracias a mi Buki. Ahí está el cuadro que me regaló Reina, ahí está de fondo. Muy bien, JR, aunque no me guste, soy millennial, nacida cuando Monterrey fue campeón en el 86 y sé que son los abrelatas. Mucha gente que... Ok, sabes que son abrelatas, lo sabes usar. Saludotes grandes, saludos a la clica cuatro veces mundialista, claro que sí, mi hijo el Cortés, te mando un abrazo grandote. Pues Basanta, el más campeón y el más ganador de todo, desafortunadamente se nos va. Pero bueno, pues hoy vamos a preparar chuletas, taquitos de chuleta con salchicha. Por cierto, bueno, déjame te platico. Ay, tráeme la caja que dejé en el refri, please, José Antonio. Les platico que nuestros amigos de Carnes Cárdenas tienen para este Día del Padre una mega promoción que si tú compras 250 pesos o más en el ticket, pones tu nombre, dirección y teléfono, o de preferencia tu celular, con eso lo libramos. Llenas el ticket, pones tu celular, y por cada 250 pesos de compra participas en la rifa del Día del Padre, que te incluye un kilo de chuletón, 500 gramos de salchicha, 2 kilos de pierna y muslo de pollo, una bolsa de salsa, una bolsa de carbón de 2.3 kilos, un kit de Robs del Norte, un kit de Robs del Norte y un kit de parrillero de Weber. Todo esto te lo vas a ganar y te lo entregan en una caja así. Sabor para llevar de Carnes Cárdenas. Entonces, puedes pedir a domicilio o puedes pedir o ir a la sucursal y ahí sin ningún problema y sin falta te llenan tu kit. Entonces, bueno, pues hoy vamos a... Te ganas tu kit, participas en la rifa y el 21 de junio es la rifa, ¿eh? Déjame abrir la caja. Mira. Salchicha, chuletón. La salchicha, el chuletón. Salsita. Y 2 kilos de pierna y muslo de pollo. Pues hoy vamos a cocinar taquitos de chuletón con salchicha. Vamos a hacer unos taquitos y les vamos a poner queso. Saludos a Eduardo, mi compadre Eduardo Bachman, colega y compañero parrillero. Le mando un abrazote grandote. Saludos al Chopi Iribuznaga. ¿Qué onda? Saludos a mi Chopi, que ahí anda bien pendiente también. Si nació en el 86, entonces tiene 34, pues sí, sí es factor de riesgo. Saludos, carnal. Buen provecho. ¿Qué voy a preparar hoy, mi Eduardo Bachman? Hoy voy a hacer unos taquitos de chuletón. Con pierna, con chuletón, con salchicha, unos tacos, y voy a preparar unos roles de canela con la lechera glaseados aquí en el asado. Ahí va ya, el carboncito ya está casi listo. Saludos a todos, a Marco Leask Fuentes. Sí, la verdad es que es un premio muy completo el que está regalando Carnes Cárdenas. Déjame te pongo el teléfono en servicio a domicilio, porque inclusive si tú pides a domicilio lo que quieras pedir de Carnes Cárdenas, te van a hacer en el ticket que te entrega el repartidor, tú pones ahí tu nombre y pones tu celular, y el repartidor lo mete a la urna de tu sucursal más cercana y participas en la rifa de este kit, que te incluye el kit de Rubs del Norte, que te incluye el kit de parrillero de Weber y que te incluye este kilo de chuletón, 2 kilos de pierna y muslo de pollo, los 500 gramos de salchicha para asar, la bolsa de carbón y la salsa del querubín. Súper completo el kit para los papás para que participen. Saludos a Adrián Rodríguez. Déjame poner el teléfono, aquí estoy atrás, déjame poner el teléfono del servicio de domicilio de Carnes Cárdenas. Ahí voy, estoy buscando la pleca para ponerla. Aprovecho para mandarles saludos a toda la raza que se está conectando ahorita. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Pues muchos temas que platicar hoy, hombre. Lo de Basanta, triste, pero bueno, así es el fútbol. Tuve la oportunidad de entrevistarlo precisamente en el Mundial de Clubes y él decía que se sentía completo, se sentía entero, se sentía pleno, y pues lo demostró en el Mundial de Clubes, dio muy buen partido. Y bueno, pues el rayado más ganador de la historia
Definitivamente que ha ganado todo, José María Basanta. Le mandamos un abrazo muy grande, mi Chema de Oro. Se le quiere, se le admira y se le respeta. Muchas, muchas felicidades a Basanta. Ah, hijo, ¿qué tal? Ándale, no. Le tengo que dar un gorrazo. Ahí está. Oye, es que se nos atravesó un cacahuatito volador. No quiero que vaya a caer en el asador, ¿y para qué quieres? Bueno, pues saludos al número uno de RG. Muchas gracias. Que pare la gorra. Gracias, mi Chacho Arellano. Saludos a mi compadre Leo, a Lacho Music Medina. Saludos, Juan Ramón. Te mando muchos besos de parte de Julián. Cuídate mucho. Hagas lo que hagas, no salgas de tu casa. Y recuerda, quédate en tu casa otra vez. Bueno, Julián, mira. Lo cierto es que ya empezó la reactivación económica, tanto aquí como en el país. Lo cierto es que tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad donde tenemos que salir a trabajar. Hay mucha gente que tenemos que salir a chambear. Y entonces lo que tenemos que hacer es precisamente trabajar con cuidado, seguir con cubrebocas, cualquier superficie que tocas, desinfectarla, lavarte las manos continuamente. O sea, tener mucho cuidado con esto. Esa debe ser la prioridad, esa debe ser la nueva realidad y la nueva norma. No es más que la verdad, pero bueno. De hecho, Cancún, por ejemplo, abre el 8 de junio. Y hay varios hoteles que ya tienen hasta un certificado de limpieza y sanidad otorgado no por las autoridades mexicanas, sino por las de Estados Unidos, lo cual le permiten a todos los extranjeros poder viajar hacia Cancún y disfrutar de las playas. Entonces, si la playa ya está abriendo, si la Bundesliga ya está abriendo, si el fútbol regresa el 17 de julio, pues ahí va. Creo que es una lucita al final del túnel, pero al final del día tenemos que cuidarnos y tenemos que taparnos y tenemos que lavarnos las manos y tenemos que usar cubrebocas. O sea, tenemos que tener cuidado de esta nueva realidad y pues tratar de contagiarnos lo menos posible, tratar de contagiar a otros lo menos posible, sobre todo porque no hay suficientes camas de hospital en este país para atender a todos en caso que se llegaran a infectar. Entonces, por favor, hay que cuidarnos mucho, ¿ok? Saludos, Juan Ramón, ¿qué opinas de lo que está pasando ahorita con las protestas? Bueno, era lo que te iba a decir, Juan Pirulí Ortegón. Muy triste, la verdad, lo que está pasando en Estados Unidos. Lo cierto es que el policía este que ya cambiaron 3 veces de cárcel y ahorita va a una cárcel de máxima seguridad, sí tenía antecedentes ya de violencia extrema. Y si tienes a una persona esposada en el piso con otros 2 oficiales arriba de él y le pones el cuello, la rodilla en el cuello y te está diciendo no puedo respirar. 3 veces te dijo no puedo respirar. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Homero González, muy triste lo que está pasando en Estados Unidos, pero bueno, venga, hoy es martes de carne aislada, vamos a preparar unos chuletones, vamos a preparar unas salchichas, vamos a cortarlas en cuadritos muy chiquitos y vamos a hacer unos taquitos. Para eso es esta vasija y les vamos a poner al final. Okay, entonces vamos a empezar, primero las salchichas. Así nomás, directas al asador. Ahorita ponemos los chuletones, da igual. Pero si hay que poner el paquete completo de 500 gramos, carnes cardonas, precisamente estas salchichas, que son las que se van a, te vas a poder ganar en el evento y en la promoción del Día del Padre de Carnes Cárdenas. ¿Y ahora? ¿Tú le cambiaste? Sí. Ah. Mi toalla. Okay. En lo que están haciendo las salchichas, contesto otros. Saludos, Juan Ramón. Están fregonas tus entrevistas de Nayo Escobar. Muchas gracias, Arturo. Si quieres dejar un comentario ahí positivo o negativo, es igual. Ahí déjalo, por favor. Juan Ramón, ¿qué opinas de la Liga MX? ¿Crees que la arman los jugadores o les falta? Fíjate, tocayo, hay unos muy buenos, hay otros que les falta y definitivamente hay unos que están haciendo trampa. No tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco. Pero esa es otra historia. Saludotes. Lola la Trailera, aquí en Indianápolis hay toque de queda desde hace 3 días. Como quiera se van a protestar al centro de downtown. No, y con justa razón, o sea, le mataron a una persona.
O sea, la policía verdaderamente hizo un abuso policíaco. O sea, no me cabe la menor duda que fue con premeditación, alevosía y ventaja. Y si tienes a la persona que te está diciendo no puedo respirar, pues carajo, no puede respirar. Pero bueno, en fin. Pero pues bueno, la culpa viene desde arriba, ¿eh? La culpa viene desde arriba cuando tienes un presidente que te permite que él tiene un montón de comentarios, tanto sexistas como racistas. Pues la gente le hace caso. Si les dijo que por qué no se inyectaban Lysol o por qué no se inyectaban desinfectante, a lo mejor así se curaba el coronavirus. Y hubo más de 100 personas que fueron a dar al hospital. Caray, de veras. Ese Juan, mejor unos antojitos mexicanos, jaja, saludos. Hola Luis Carlos. No, pues hoy voy a hacer chuletón y voy a hacer salchichas. Y recordarte que este chuletón es el que va de regalo en el paquete del Día del Padre, que te lo entregan así en tu... Te lo entregan en la caja y te lo entregan junto con 1.5 kilos de muslo, pierna y muslo de pollo, un pollito. Vamos a ver cómo van las salchichas, porque luego por andar platicando se me queman. Vamos a voltear esto bien rápido. Ah, todavía les falta. Ahí van, ahí van. ¿Sí se ve la parrilla? A ver, espérame, déjame ver. Voy a bajar tantito, se me hace que no se ve. Ahí. No, no, ahí se ven las salchichas, ahí les ven. Saludos JR desde Sonora. ¡Ey! Saludos a la raza de Sonora, les mando un abrazo grande. Siempre interesantes y divertidos tus programas, te sigo desde Desvelados Televisión. Muchas gracias Ariel Montes, te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo muy amable. Oigan, los teléfonos que están aquí en la pantalla son precisamente los teléfonos de servicio a domicilio de Carnes Cárdenas. Lo que quieras, ahí con Carnes Cárdenas. Y claro, no puede fallar nunca la joya de ponche. Provechito, saludos a todos. Oye, mi vaso. No traje mi vaso, caray, bueno. Muchas gracias a toda la gente que está conectada. Martita Villarreal, muy amable, te mando un abrazo grande. Saludos a Alan White, Alex Galicia. Una rola de Estrambóticos. Fíjate que no puedo poner rolas originales porque luego nos tumban la transmisión. Been there, done that. Me acordé que te decía que Control Machete estuvo tocando en las tumbas un tiempo con el grupo pesado. Era Pato de Control Machete. Bueno, lo recuerdo en un video del grupo pesado. Bueno, mi primo Raúl Chapa, Pato Machete de Control Machete, lo invitaron varias veces a tocar las percusiones o las tumbas con algunos grupos. Pero no era integrante de pesado, ¿eh? Solo como dato, así se hacen los chismes. Nunca fue. Saludos, ya es martes, otra vez luz. Y recordarte, si no sabes qué regalarle a tu papá, puedes pedir a domicilio a Carnes Cárdenas a los teléfonos que están aquí y vas a participar en la rifa de, fíjate, una bolsa de 2.3 kilos de Carnes Cárdenas, 500 gramos de salchicha, 2 kilos de pierna y muslo de pollo, 1 kilo de chuletón, un kit de parrillero de Weber La Rioja y Weber Valle. Y un paquete de Rubs del Norte, un kit de parrillero de Rubs del Norte. O sea, súper regalo para papá. Lo único que tienes que hacer es comprar 250 pesos o más. Y si tu pedido es de 500 pesos o más, te lo regalan. El servicio a domicilio es gratis, ¿eh? Saludos desde Houston. Les mando un abrazo, mi raza de Houston, Texas. ¿Qué crees, mi nono? Se me olvidó mi vaso. Uno de Rayados con muchos hielos, please. Bueno, espérenme, déjenme voltear las salchichas. Ah, todavía les falta. Les falta un buen rato. Mientras tanto, voy a ir poniendo el chuletón. Vamos poniendo el chuletón. Y hoy quiero presumirles un descubrimiento que hice hace un par de meses. El café de olla, 100% regiomontano, una maravilla.
maravilla, una receta que viene desde la Revolución Mexicana, como se acordaran, porque ya hice mi tarea. En la Revolución Mexicana, la mayoría de los insurgentes o los que estaban peleando en la Revolución buscaban pues todo lo que era de metal y los casos pues para hacer armas, para hacer muchas cosas que se necesitaban. Entonces la mayoría de la gente terminaba cocinando en cazuelas de barro, terminaban haciendo ollas de barro donde se juntaba agua, donde se cocinaban los frijoles y donde se hacía el café de olla. Entonces la receta original del café de olla, que luego se le fue agregando canela, piloncillo, especias, nuez, etcétera, es regiomontana. Entonces este ya lo puedes comprar, The Authentic Mexican Coffee. You can buy this coffee right now on Amazon. Lo puedes encontrar en Amazon. Y el café de olla está delicioso. Hoy le vamos a poner tantito café de olla. Vamos a usarlo como rub junto con uno de los rubs de Rubs del Norte para los chuletones. Chuletón número uno con el rub La Silla. Este rub La Silla trae sal, trae orégano, trae comino, trae ajo, trae pimienta negra y cebolla, y le vamos a poner tantito rub de café de hoy. Igual nada más así, tantito. Volteamos y al asador. Café de olla. Ya, la sal. No, 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 aparte empieza a oler delicioso. Como el café de olla es ligeramente dulce, con este sabor que tiene de canela y piloncillo, le da un sabor a la carne. ¡Mi campeonato! Y hoy te digo que vamos a preparar estas salchichas, tacos de salchicha con chuletón. Vamos a cocinar todos los chuletones, lo vamos a cortar en pedacitos, lo voy a poner en la olla y en lo que está ya haremos las quesadillitas. Muchas gracias, hijo mío de mi corazón. Me dejo. Thank you very much. Aprovecho para mandarle saludos a Néstor Alemán. JR, gracias por ser nuestro presidente de la República Rayada, Rayado más Rayado. Muchas gracias, compadre. Oigan, hablando de, a mí me dio mucho gusto todas las propuestas que la raza ha estado haciendo precisamente al club. Me gustó mucho, no me acuerdo si fue el clan o fue, cuando regresó la Bundesliga hace 2 semanas, no me acuerdo si fue la Fuerza Rayada o fue el clan Rayado, no me acuerdo quién fue en particular, pero lo leí en el Twitter, que estaría muy padre que en el Estadio de Rayados, porque si regresa el fútbol, dice, estaríamos precisamente a puerta cerrada, que estaría muy padre que estuviéramos ahí nosotros en cartón. Y pues todo parece indicar que en efecto la directiva le hizo caso a la raza y esta propuesta que nació de la gente parece que se va a implementar pues ahora que regrese la liga. Entonces, pues para que estén bien pendientes. ¿Tu patrocinador Carnes Cárdenas es Cárdenas Alimentos? Sí, Julio César, pues es el logotipo de los Toros de Chicago. Ahí está para que lo veas. No sabes lo rico que huele el café de olla, en serio, no sabes qué maravilla. Me van a tumbar la lámpara. No, no, sí lo ven. JR, si el ticket no se lo llevaron mis amigos de Carnes Cárdenas, ¿cómo le hago para participar en la rifa? Gerardo, llévalo a una sucursal, no se te olvide poner en la parte de atrás tu nombre y tu celular y mételo a la urna que vas a encontrar en cualquiera de las 30 sucursales que están ahí, por favor. Saludos, Jorge González. JR, se nos va a Santa, ¿qué opinas? ¿Quién llegará para reemplazar el buen Chema? Yo creo que ahorita nadie. Saludos a Pati Chavira, te mando un abrazo, mi patita. Yo creo que nadie, lo he estado comentando en RG La Deportiva de 6 a 8 de la mañana en el programa de Penalty. Yo creo que nadie, porque la situación económica de los clubes es precaria. Si en Italia, con 2 semanas que se suspendió, ya habían perdido 600 millones de dólares, imagínate en México todo lo que genera la industria del fútbol, no nada más el boletaje, sino los esquilmos, las comidas, los chocorroles, las Tootsie Pop, la venta de cerveza, las palomitas, las semillas, los hot dogs, todo lo que genera. Entonces, los ingresos por publicidad y por muchas otras situaciones. Entonces, yo creo que no va a haber contrataciones esta temporada porque al final del día el club se tiene que proteger y tener cuidado con eso. Pero bueno. Órale, JR, tengo en mi casa tengo la joya de ponche, excelente. Se extraña el estadio y los jueves del Nandas. Sí, Armando, yo también extraño mucho los jueves del Nandas, mi querido Armando.
JR, saca ya la carne asada. Ahí voy, deja ver cómo va. Qué bueno que me recuerdas, Tocayo, porque luego se me olvida y se me quema. No, ahí va, vale. Lo que pasa es que generalmente yo pongo de este lado todo el carbón y el otro lado lo dejo sin carbón para tener dos áreas con diferentes temperaturas, ¿no? Ok, déjame aguantar las salchichas. Ahí va. Y si no se terminan de hacer, para eso es la olla. Ahí las voy a terminar de hacer en la olla. Saludos a toda la gente que está conectada. Saludos, JR. Es mi hora de la comida en el trabajo, pero viéndote desde el otro lado del mundo en Australia. ¡Ay, Rosy! Te mando un abrazote. Put the shrimp in the Barbie. Ah, no, hablé como irlandés. Me la bañé. No, Rex. Son las pinzas con las que estoy trabajando. No, ¿quieres que te encierre? No, de hecho. Saludos a Australia. Les mando un abrazote grandote. Me acuerdo cuando empezaba mi compadre el Pinol, recordando uno de los grupos viejos de aquella avanzada regia, el grupo Plomo. Claro, tocaban muy bien esa banda. Tocaban muy bien. Dentro de algo de los planes de Desvelados es recorrer algunas convenciones como el Horror Fest o el Animex. Toca yo, ahí estoy en todas. En todas regalamos boletos y hacemos entrevistas. Toca yo, de veras, esa vida nocturna que llevas. Métete aquí a la página del Facebook de Desvelados y al Twitter para que veas todo lo que estamos haciendo. JR, gracias por mostrar tanta alegría y optimismo. Me contagias cuando te veo y ahora que tanto lo necesito. Ánimo, Ileana. Ánimo. Todo se puede. Vas a ver que de esta también vamos a salir, sobre todo porque te digo, ya el regreso de la Bundesliga, ya el regreso de las finales de la UEFA, ya el regreso de la Liga Italiana y Española y próximamente la Liga Mexicana, probablemente el 17 de julio. Son indicadores de que esto, una de dos, o se está acabando, se está aplanando la curva y cada vez hay menos contagiados, o estamos aprendiendo a vivir una nueva realidad. Estamos viviendo un nuevo momento, una nueva normalidad donde todos nos tenemos que cuidar, tenemos que usar cubrebocas, tenemos que tratar de salir lo menos posible y tratar de contagiar a nuestros seres queridos lo menos posible, ¿verdad? Pero bueno, saludos a Jorge Alberto García desde La Carne Aislada. Saludos. Un abrazo a mi Chema. Se le va a extrañar mucho, buen amigo y vecino. Se le va a extrañar el buen Chema Basanta, definitivamente el más ganador. Todos los títulos que ha ganado, más las concas, el Interliga, la Copa. Mis respetos para Chema, y tuve la oportunidad de entrevistarlo en Qatar. Y bueno, pues ahí nos dijo que no se retiraba hasta el final de esta temporada. Y pues bueno, lo cumplió. Llega el momento de partir. Pero bueno, pues un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Les mando un abrazo grandote. Estamos cocinando taquitos de chuletón, de carnes cárdenas y salchichas con Rob de café. Ay, apagué el teléfono con el que estoy viendo la transmisión. Perdón, ahí está. Este lo voy a poner acá por mientras para poder hacer más chuletón. Café de olla con Rob La Silla, que es una de las cosas, un kit de parrilleros que te vas a poder ganar ahora con la gente de Carlos Cárdenas, que es el Día del Padre. Voy a ponerlo aquí por mientras. Basura, mi toallita, y al ratito en la olla, ya que está todo bien fileteado y cortadito, le vamos a poner tantita salsa Worcestershire, Ragnar Lothbrok. Vamos a poner tantita salsa inglesa, está del HBO. Salud. Mi toalla, pues claro, todo de rayados. Ya me dio hambre, padrino. Ánimo, mi Alan. Te mando un abrazo, Alan. ¿Conociste a Tanosito, Cayo? Tuve la oportunidad de jugar con él, no nada más fútbol, sino tenis y béisbol. Nos llevábamos muy bien porque yo en aquel entonces pesaba 70 kilos y hacía mucho más ejercicio que ahora.
Y entonces jugamos tenis algunas ocasiones y tuvimos la oportunidad de jugar béisbol. Inclusive nos invitaron a jugar un partido de Sultanes contra Rayados en el estadio de los Sultanes. JR, el demoledor en el futuro ya casi no hay contacto físico. Ah, sí, en la película no había contacto físico, es correcto. ¿Qué dice Bilviano? Esperando con ansias lo nuevo que traigas en mente, porque la neta, desde aquellos tiempos no hay tanto rock y tu programa era una catapulta de buenos músicos. Tengo 35 años y no cambio ese boom del buen rock regio por nada. Muchas gracias, Viviana. Pues estamos muy cerca de regresar a multimedia. Estamos una nada, estamos viendo opciones para transmitir a nivel nacional y nuevamente pues presentar a buenas bandas, ¿no? Definitivamente. Saludos a mi compadre Rolando Garza, Javier Rangel, te mando un abrazote grande. No se les olvide que ahora que ya va a regresar el turismo, hay una agencia de viajes muy buena que es con la que trabajamos, Waikiki Tours. Búsquela en Facebook, Twitter, Tinder, etcétera. Waikiki Tours, así como en Hawái, W-A-I-Y-K-I-K-I, Waikiki Tours, T-U-R-S, Tours, Waikiki Tours. Búsquenla en internet, muy buena agencia de viajes y tiene para que vueles con Magni Charters a Cancún, etcétera, etcétera. Por cierto, ya se está reactivando Cancún, Gloria a Dios en las alturas. Tenían desde mediados de marzo. La verdad es que ha sido una situación bien complicada porque todo se ha detenido. Y créanme que cuando tú le empiezas a bajar a la publicidad en tu negocio, es uno de los peores errores que puedes cometer, porque pues de ahí es donde se dan a conocer los productos. Que los tienes a la venta y que sigues abierto y que sigues trabajando y que sigues vendiendo. Pero bueno, ese es otro tema. Saludos desde Apodaca, JR, arriba de las rayas, el más campeón de Nuevo León, es correcto, y sigue siendo el campeón. Saludos a Cheche, mi Cheche, que hice el chuletón con rub de café de olla y tantitos rubs del norte. Pero bueno, a ver qué tal quedan. Déjame voltear las chichas. Un abrazo, mi Neto Martínez, hasta Guadalajara, Jalisco. Te mando un abrazote. Gracias a todos por estarnos sintonizando. Julio César, el chorizo argentino, ¿y lo tienen? Sí, compadre. De hecho, por cada 250 pesos de compra del producto que quieras, porque venden gel antibacterial, papel de baño, trapeadores, carbón, madera de mezquite, tienes de todo en Carnes Cárdenas. Por cada 250 pesos de compra, participas en la rifa del Día del Padre, que será el 21 de junio en vivo, Facebook Live, y vamos a sacar a los ganadores de 5 paquetes que te incluyen 1 kilo de chuletón, 2 kilos de pierna y muslo de pollo, una salsa, te iba a decir bolsa, pero no, un bote de salsa El Querubín, 500 gramos de salchicha, un kit de parrillero de Weber y un kit de Robs del Norte. Entonces es un super kit completo y por cada 250 pesos de compra participas en la rifa y por cada 500 el servicio de domicilio es gratis. Estés donde estés, amor, nunca voy a olvidarte. Entonces, para que estén pendientes de esta promo de Carlos Cárdenas. Saludos a Carlitos Sánchez, desde San Berna, un abrazo. Jair, te mando un abrazo, también a mi compadre Alex Gómez. Pues vamos a ver qué tal nos quedan los taquitos de chuletón con salchicha. Déjame ir cortando ya las salchichas, espérenme.
Estamos cortando las salchichas y ahorita sigue el chuletón, que aquí hay la vuelta. ¿Cuándo te enlazas con Fútbol Fino? Manuel, cuando me inviten sin problemas, juro. José Luis Navarro, saludos a Jaime Sánchez Chapa. ¿Es cierto la posible contratación de Ramiro Funes Mori? No. Yo lo que sé es que no. Eso es lo que yo sé. ¿Puedo estar equivocado? Yo lo que sé es que no. Acuérdate que la próxima temporada hay una plaza menos de extranjero. Una plaza menos de extranjero. Solo como dato. Sal, café, azúcar y comino, hermano. 4-3-2, una parte. Así está mi room, compadre. Saludos, JR. Un abrazo a la distancia. Un abrazote, Luis. JR, mándale saludos a mi viejo que no suelta el celular. Ah, mi vieja. ¿Cómo se llama Jorge Alberto Cruz? ¿Cómo se llama tu esposa? Para mandarle saludos. ¿Dónde conseguiste el rob de café? No, no, Toño, yo lo hice, mira. Es café de olla, lo pides en Amazon, que de hecho es regiomontano. Este café de olla lo puedes pedir en Amazon. Le pones una pizca de café de olla y le pones del rob del norte el rob. Este. No, hazte para allá, por favor. Rob la silla, que trae ajo, orégano, comino, pimienta, sal y cebolla. Este. Y este, te digo, lo puedes pedir por Amazon o Mercado Libre. Es una maravilla, no sabes qué delicia. Este en particular tiene azúcar, moscabada y especias y canela. Pero hay también con chocolate y con... ay, ¿cómo se llama? Con nuez. Muy rico, muy, muy rico. El café de hoy ya se lo recomiendo mucho. Déjenme cortar tantito los chuletones porque si no se me van a quemar. Saludos, JR, de parte de Cletus de León. ¿Se va Pavón o no? No, Marco, hasta ahorita no. Saludos a Jimmy García. Jorge Alberto Cruz, no me has dicho cómo se llama tu esposa para poderle decir que suelte el celular. Ahí voy. Caliente, todo ese quemado. El chuletón.
A ver, Rex, pero vete para allá. Estoy cortando el chuletón y las salchichas, ¿eh? No se me desesperen. JR, ¿cómo le haces para estar en un programa con Vicorio? Pues yo creo que lo mismo van de preguntar a las personas tigres de cómo le hace Vicorio para aguantar un rayado tan rayado como yo. Yo creo que le han de estar preguntando. ¿En qué quedó el caso de Hugo González? Pues lo cierto es que se repatrió Monterrey. Falta ver qué Monterrey qué decide hacer con él. Saludos a Jimmy García. JR... se llama Janet Rivera, que no suelta para nada el celular. Janet Rivera, deja el celular. Deja que tu marido vea cómo se prepara bien la carne, por favor. Saludos cordiales con Ramón Antiveros, muchas gracias. Y mi compadre Irán Misas, te mando un abrazote. Gracias, Miran, por estarnos viendo. Te mando un abrazote grande. Muy rayado mi compadre Irán. Déjenme voltear. Chuletón, ahí va. Empecé comentando que era para mí muy triste que se nos fuera Basanta, se fue Fangión y se fue Barbero, pero bueno, pues así es el fútbol. Y desde el punto de vista económico ahora, pues los clubes tienen que pensar precisamente en su supervivencia y en hacerle caso a su público meta. En este sentido, se me hizo una gran idea de parte del Plan Rayado y de la gente de Fuerza Rayada que estuvieran tuiteando y comentando, porque si los partidos van a estar a puerta cerrada, ¿por qué no tener las siluetas de los aficionados en el estadio? Se me hace muy buena idea, ojalá que el club lo implemente, estaría muy bien. No se me hace para nada mala idea. Oye, ¿qué tanto no extrañábamos el fútbol? Que me levanté el domingo a las 8 de la mañana para ver al Dortmund jugar. La liga alemana está con todo. De Fluffy. Está caliente. Híjole. Brinca como si se lo fuera a quitar. La araña voladora. ¿Vale? La araña voladora. No, la araña. Dice Jasmine Cavazos, quiero una carnita asada con joya de ponche. Aquí está. No es carne asada si no tiene joya de ponche. Dice Juan Pirulí, era una hielera y traía utensilios para asar carnes. ¿De qué estás hablando? Ah, compré hace unos años un maletín para carne asada de joya y aún lo uso. Excelente, compadre. Sabes que yo lo regalé. Nos regalaron, creo que eran 10 en el programa de Desvelados y lo regalé. De veras, me debía haber quedado con él. Pero bueno, pues así es el fútbol. ¿Qué te digo? Saludos a la gente que está conectada. Hoy estamos haciendo taquitos de carne aislada de chuletón con salchicha. Y nada más recordarte que en la compra de $250 o más de cualquier producto en Carnes Cárdenas, aquí está el teléfono abajo, lo puedes pedir por WhatsApp, servicio a domicilio, arriba de $500 tu pedido, el servicio a domicilio es gratis. Pero
por cada 250 pesos de compra participas en la rifa de 5 paquetes, o sea, te puedes ganar uno de los 5 paquetes del Día del Padre, que te incluyen 1 kilo de chuletón, 2 kilos de pierna y muslo de pollo, una salsa de querubín, 500 gramos de salchicha, una bolsa de carbón, un kit de parrillero de Weber, del Weber Original Grill Academy de La Rioja y de Valle, y un kit de Robs del Norte. Todo eso te lo puedes ganar en la compra de 250 pesos o más en Carnes Cárdenas. Saludos grandes a todos. Alan White, JR, te mando mis tacos. Ah, ya mandé pedir mis tacos de carne asada. Aprovecho y un fuerte abrazo. Gracias, mi Alan. Te mando un abrazo grande. Gracias a todos. Orlando Ríos García, te mando un abrazo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Déjame seguir cortando el chuletón. Y luego lo vamos a poner aquí. Y aquí lo vamos a terminar de hacer. Aquí se va a terminar de hacer. Y luego ya... ¿Ya? Como si fuera wok. Y luego ya vamos a hacer las tortillitas. Ahí va. No se les olvide que en la compra de cada 500 pesos el servicio de domicilio de Carnes Cárdenas es gratis. Y si pides 250 pesos más de cualquier producto, participas en la rifa del Día del Padre, donde puedes ganar cualquiera de los grandes premios que ya comenté ahorita, que es de Robs del Norte, de Weber y de Carnes Cárdenas. Saluditos. Dice Chacho Arellano, JR, esos tacos acá en Apodaca le llamamos los caprichos con queso, salen buenísimos. O sea, chuletón, salchicha, queso y tortillas, le llaman los caprichos. No es mala idea. Les mando un abrazote grande a toda la raza de Apodaca. Jorge Alberto Cruz, ¿cómo va a estar lo de los abonos? Bueno, Jorge, yo lo que sé, puedo estar equivocado, es que en efecto, obviamente, nos faltan 4 partidos que nos entreguen. El club no los debe. Eso es un hecho matemático, no es una Walter Mercariada ni nada, no, o sea, es un hecho. Entonces el club está viendo alternativas precisamente para que no se suba el precio de los abonos, pero también estos 4 partidos que nos faltan, compensárnoslos con algo. Acuérdate que esta pandemia ha venido a ahorcar un montón de negocios, por eso Cancún ya está abriendo, por eso ya se están reactivando los vuelos y evidentemente todo el mundo va a tener que volar con muchos cuidados. De hecho, ¿sabes qué? Me estaba platicando precisamente Javier Rangel de Waikiki Tours que Magni Charters va a ser la única línea aérea a nivel nacional que va a abrir con sana distancia para las familias. Por ejemplo, en un avión que caben 130 personas, van a nada más vender 90 boletos precisamente para tener espacios separados entre todos, y el cubrebocas va a ser ultra mega indispensable y necesario, solo como dato. Okay. Déjame terminar el último chuletón. Thank you.
Salud, mi Rex. Entonces ya tenemos aquí la mezcla de chuletón y salchicha, ya está aquí. Lo ideal es que esté cortado más chiquito para que sea más taquero, ¿verdad? Pero bueno, entonces le vamos a poner de la salsa Worcestershire del HEB. Y su tapa. En lo que están, te recuerdo que nuestros amigos de Carles Cárdenas también tienen tortillas. Vamos a hacer unas quesadillitas precisamente para poder hacer los tacos de chuletón con salchicha. Ok. Quesito. Yasmín Cavazos dice saludos a mi hermano Israel López. Gracias por estarnos viendo este martes de carne aislada. De carne aislada. Les mando un abrazote grande. También Arturo B.O. La religión de Star Wars dicen que es una que está en Estados Unidos y que ahí son entrenados con técnicas de esgrima y hay un tipo de educación más naturista o algo por el estilo. Tocayo, amigo, vas como 43 años tarde. Te mando un abrazo y te agradezco mucho. Por supuesto, soy hiper ultra mega fan, compadre. Te mando un abrazo, saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Saludos a Oscar Cantú, Eloísa Elizondo Ledesma, Miss Eloísa, le mando un abrazote, espero que haya pasado un gran día del maestro. Le mando un abrazote grandote. Saludos a Marta Suárez, se ve pixelada la imagen. Sí, se está yendo un poquito el internet, sabes que Facebook ha estado batallando porque la gente verdaderamente se ha estado conectando muchísimo y han batallado un poco con la señal. Es normal, a la hora que todos nos conectamos, pues obviamente es como si hay un garrafón de agua y son 10 personas, pues todo la libramos. Pero de repente hay 100, pues nos va a tocar un chorrito así a todos. Entonces, eso es lo que ha estado pasando con el internet. Espérenme, déjenme voltear las tortillas. Se me queman. Hoy es martes de carne aislada. Ya hicimos el chuletón. Ya lo puse aquí, el chuletón con las salchichas. Ya no me lo voy a terminar de cocer ahí. Y ahorita voy a hacer las quesadillas bien rápido. Saludos a Andrés Vázquez. Y bueno, nada más recordarle a la raza que Carnes Cárdenas tiene una mega promoción del Día del Padre. Si no sabes qué regalarle, bien fácil. Kit de parrillero de Weber. Imagínate, por cada 250 pesos de compra participas en el programa de kit de parrillero de Weber, kit de Rob's del Norte y un kit de asador para papá que te incluyen 500 gramos de salchicha, 2 kilos de pollo y pierna y muslo de pollo, 1 kilo de chuletón, una salsa del querubín y una bolsa de carbón, 100% mezquite, 2.3 kilos. O sea, bien completo el kit. Pero bueno, déjenme hacer las quesadillas, pues se me quema. Se me queman las tortillas.
Un T-Rex. Otro huesito Rex. Venga, aquí se lo acabé. Para la gente que no vio, mira, hoy esto se oye. Ay, se me cayó. No es un wok, pero casi. Salchicha y chuletón. Estaba ardiendo. A ver, eso escribo cosas así para que opines de algún tema o cuentes alguna vivencia. Claro, toca, yo ya sé, te estoy tirando carro. Soy muy fan de Star Wars. Dice Lalo Lozano, ya tengo hambre, un abrazo, mi Lalo. Espero que las líneas ya estén desocupadas porque teniendo otras personas en las llamadas. Les mando un abrazote. Gerardo España, un abrazote grande. ¿Ya está lista la carne aislada? Ya casi, Lalo. Hoy preparamos chuletón cortado en cuadritos. Con salchicha también cortada en cuadritos y vamos a hacer unas quesadillas. Ahí van. Despacito, despacito. Saludos a Andrés Vázquez, a Marta Suárez. Saludos a Gerardo España. Juan, ¿qué opinas de la polémica que algunos jugadores de la Liga están jugando los juegos otras personas se arreglan los partidos? Mira, no tengo manera de demostrar jugando por algunos jugadores, pero no tengo duda, no tengo la menor duda. Cuando el control remoto está apagado o trae otro color, o sea, definitivamente algo está mal ahí. Pero bueno, yo sigo viendo la Liga, sigo prendiendo carne asada para ver los partidos porque me gusta mucho y me gusta mucho jugar FIFA. Recuerda que Desvelados dejó una gran huella en el público regio. Es correcto, tocayo, te agradezco mucho que te acuerdes con tanto cariño. Yo también me acuerdo muy bien de Desvelados. Aunque mucha gente actualmente en Monterrey no quiere la película, la de No Estoy Aquí y Cindy la Regia, ¿qué opinas de ellos? A mí me gustó, se me hace gran fotografía, la historia está un poco lenta, al final se me hizo malo, pero es verídico lo que pasó en el 2006 cuando se vino la inseguridad espantosa. Mucha gente tuvo que huir a Estados Unidos y es una parte de comentarlo y se me hace la, toda proporción guardada la Roma de Monterrey. Saludos a José Cura Hernández, saludotes. Lalo Lozano, ¿ya quieres la promo? No, pues ya voy a acabar el live. Quería que me hablaras hoy, mi Lalo, pero bueno. ¿Qué fue? Ah, aguas, no lo van a morder. A ver, compadre, échame la promo, venga. Aviéntame la promo para decirle aquí con la gente que está conectada. Hace rato teníamos 150 personas conectadas. Las tenías. Fueron tuyos. Y las dejaste ir. No, para el rato las subimos allá al Face, al YouTube también. Jorge Gómez Carvajal, te mando un abrazote, Jorge. Oye, y recordarle a toda la gente que nos está viendo, el teléfono que aparece aquí abajo es de Carnes Cárdenas. No se te olvide que el 21 de junio es el Día del Padre. Y si no sabes qué regalarle, imagínate que puedas participar en el giveaway de uno de los 5 paquetes que tiene Carnes Cárdenas para ti. Compras $250 de compra en cualquier sucursal o a domicilio por WhatsApp. Llenas el ticket con tu nombre y tu celular. Se lo entregas al repartidor o a la cajera. Lo entregas ahí. Y por cada $250 de compra de cualquier producto, participas en la rifa para ganarte 1 kilo de chuletón, 2 kilos de pierna y muslo de pollo, 500 gramos de salchicha para asar, una botecito, no te iba a decir bolsa, pero no es bolsa, un botecito de salsa el querubín y una bolsa de carbón, más un paquete de Robs del Norte, un kit de parrilleros de Robs del Norte y un kit de asador de Weber, como estos que traigo aquí rayados, pero de Weber, que son las pinzas,
la espátula que traía Brecheves, que ya regresaron, por cierto. ¿Por qué me ladras tú? Entonces, imagínate que te ganes eso para tu papá. No, cállate, se va a ir feliz. Entonces, por cada 250 pesos de compra, participa en esta super promo para ti. Un abrazo, dice Jorge Alberto Cruz. Acabo de cenar y ya me antojaste los taquitos. Muchas gracias. Déjame ver cómo van. Mira, voy. Ahí va, ahí va. ¡Qué bruto, qué delicia! Ahí está ya. ¿Qué opinas de la casa de los tubos que ya la arreglaron? Tocayo. Yo no me iría a vivir ahí, ni por error. O sea, hace cuando corría 5 y 10 en el TEC, siempre corríamos por ahí por country y pasábamos por la casa de los tubos. Y una vez todo el equipo nos metimos y tenía una rampa. O sea, en lugar de escaleras, tenía una rampa todo alrededor. Oye, y de repente empezamos a oír ruidos. No, hombre, córrele, papá. No, ni por error. Jamás, jamás me iría a vivir a la casa de los tubos. Saludos, acabo de cenar, ya se me tocaron los tacos. Saludos, abrazo. Lalo, pásame la promo, ándale, Lalo. Para decirla de una vez. Deja ver cómo van las quesadillas. Ahí va. Está bien caliente el asador. Ay, el queso de Carnes Cárdenas está de campeonato. Saludos a toda la raza que está conectando. Sí, ya lo comentamos, lo de José María Basanta, ya lo hizo oficial el club. Y sí, en efecto, terribles las manifestaciones en Estados Unidos, terribles. Pero creo que tienen razón, la verdad el policía exageró. Si ya lo tienes esposado y hay tres policías arriba de él, lo tienes inmovilizado, ¿para qué le dejas la rodilla en el cuello y más cuando tres veces te dijo no puedo respirar? Inhumano totalmente, ¿eh? Inhumano. Pásame la promo, Lalo. Se nos ha ido gente del medio campo. Ay, del medio artístico, sí, hombre. Me olvidó comentarlo, tocayo. Y lo comenté en el post que hicimos a las 4 de la tarde. Que en paz descanse don Héctor Suárez. La verdad es que un tipazo muy inteligente, siempre muy puntual en todas las críticas hacia los gobiernos. Y más hacia este último que, pues todos los crecimientos negativos y todo lo mal que ha hecho este gobierno actual, era muy criticado por Héctor Suárez. Que en paz descanse. Le mandamos un abrazo y pronta resignación a toda su familia. Que en paz descanse don Héctor Suárez, un gran referente. Saludos desde McAllen, Texas, dice Mauricio González, un abrazote. También Gustavo Rodríguez de la revista Nintendo Manía. Sí, tocayo, lo comentamos en el programa pasado. El buen Gus, aparte de ser gamer, era buen amigo. Un abrazo allá con sus vidas extras, se ha de estar divirtiendo mucho. Bueno, déjenme voltear las quesadillas. Nada más les voy a recomendar este sencillo truco para que se mantengan calientes. En el tortillero las vamos a colocar en forma espiral, dejando el centro hueco. Si el queso no se ha terminado de derretir, como este es el caso, la pones así y le vas poniendo el resto de las quesadillas arriba. Así, como una especie de vuelta helicoidal. No sé si se alcanza a ver,
pero con el mismo calor de las que están, se van a empezar a se van a terminar de derretir. Y lo cierro. Toma, profe. Quiero comentarle, raza, amigos, aparte de todas las promos que tenemos. Mi compadre amigo super rayado Lalo Lozano, que toda la vida estuvo en el TEC y luego en el BBVA, tiene una empresa que se dedica a los seguros, pero es asesor financiero. Tiene seguros para tu empresa. Sobre todo ahora que está lo del coronavirus muy fuerte, seguros para que si se enferman tus empleados. Tiene muchos seguros para ti. Búscalo a Lalo Lozano. Su WhatsApp es 81 11 83 31 50. Perdón, compadre, ya le tengo que hacer así porque ya no le libro. 81 11 83 31 50, 81 11 83 31 50. Lalo Lozano tiene muchas promociones para ti, tiene muy buenos seguros para que lo busques. Y aparte, super rayado y regiomontano, regio power. Sí, tocayo, de la revista Nintendo. Saludos a Juan Pirul. Saludos a Anita Villarreal, a mi ahijado Andrés Reyes, gracias por estarnos viendo. Lalo, no seas gacho, tecleale bien. Te pusiste bien poquito. Te mando un abrazo, compadre. Bueno, espérenme. Una que seguía para el cáliz. Bueno, dos, porque aquí está mi hijo José Antonio. Los privilegios del chef. Solo se me dejaba Andrés Reyes de Pro Detailing. Dejan los carros increíbles. Va a ser patrocinador oficial de Desvelados ahora que estamos a nivel nacional. JR, si Rayados, que eran campeones en diciembre, son bicampeones, claro. De hecho, este torneo se borró por completo. Este torneo no existió. Literal, este torneo se canceló. Adiós, René, de ti me estaré acordando y estará siempre presente. De ti yo no me olvido, mi amigo René. Se acabó. Adiós, bye. Manzanita, bye. Control al delete, bye. Pues Monterrey sería bicampeón, así es. ¿Conoces a José Marroquín como persona y no siendo Pipo? Sí, de hecho compartíamos en Televisa Monterrey. Yo me estacionaba justo al lado de él. Tuve la oportunidad de saludarlo muchas veces. Tuve la oportunidad, gran persona, aparte ayudaba mucho, era muy, muy altruista. ¿Quién más? A que me des el teléfono de Lalo Lozano. Sí, si quieres un seguro de vida, de accidentes, de carro, para tu negocio, para tu casa. ¿Sabías que puedes asegurar tu casa desde menos de 1,500 pesos y el 98% de las casas no tienen seguro? O sea, si viene un tornado, una granizada, se te mete un ladrón a robar y no tienes seguro, te va a doler en el alma. Ahora, y hasta que no. Háblele a mi compadre Lalo, 81 11 83 31 50, 81 11 83 31 50. JR, alguna vez te pedí que me ayudaras a conocer a Irán Castillo mediante un mail y me dijiste que sí y me lo cumpliste hace 17 años. Soy el más feliz, gracias, mi Rick, un honor. Y fíjate que desde aquel entonces como hasta ahorita sigo sin checar mis mails, solo como dato. Te mando un abrazo. Rayados Power. Vamos a cortar unos limones y voy a ir preparando el postre.
Al principio de la transmisión le pregunté a la raza que qué era esto. Hubo gente que no supo. Es un abrelatas. Porque lo que vamos a preparar de postre va a llevar la lechera. 18,927 calorías por cucharada. Una maravilla. Y entonces el abrelatas lo pones así en la lata y le aplastas. Y luego le das vueltas y se va abriendo la lata. ¿Eh? ¿Qué tal? Es que había raza que no sabía que era un abrelatas. Mira nada más qué maravilla. Abrir una lechera y no chupar la tapa es pecado. Es como una comida sin queso. Es como un abrazo sin beso. Tienes que tener cuidado. Déjenme voltear las quesadillas. Y este ya lo puedo poner acá. Roles de canela. No tiene ciencia. Así de fácil. Los partes a la mitad y los vas a poner en la parte más caliente de tu asador, boca abajo, menos de un minuto. ¿Sí se ven? Ahí están. Los volteas. Ahora sí que se hagan bien por abajo. ¿Sí los alcanzan a ver los roles de canela? Comenten, comenten. Ahí están, digo yo. Ah, sí, ahí se ven. Déjenme los hago más por acá. JR, una vez llegaste desvelados, casi al final después de regresar de ver a Rayados contra Tecos y nos eliminaron. Yo estuve en ese programa. Horacio Rojas, te mando un abrazo. Sí, es cierto. Sí, estuvo triste ese partido, me acuerdo bastante bien de ese juego. Saludos, no has escuchado nada de reforzar las rayas. Mauricio González, lo comenté hace rato empezando la transmisión. Generalmente empieza a las 9, pero la verdad es que hoy era de día todavía a las 9 de la noche, entonces empezamos 9:15. Nada más para comentarte, no, hasta donde sé no va a haber contrataciones por la situación precaria que tienen los clubes. Lo cierto es que si logran vender algunos más activos, algunos otros jugadores, es probable que haya algún cierto remanente para traer a algún jugador. Pero si yo fuera el financiero de Monterrey, yo no contrato a nadie, me la juego con los chavos esta temporada que viene y les brindo la oportunidad que ya la Liga de Ascenso no les va a dar. Pero bueno, ese soy yo por eso yo no soy el financiero del Monterrey. JR, ¿qué has sabido de la final de la Copa contra Xolos? Sí, Marta, sí se va a jugar. De hecho, es un hecho súper confirmado que se va a jugar la final contra Xolos. Todavía no sabemos cuándo, pero sí se va a jugar. Okay. ¿Ponen los roles de canela? ¿Agarras tu lechera? Después de que los pusiste en el asador, mira nada más qué maravilla. No, qué chulada. Nada más, pero espérame. Primero un taquito. ¿Quieres un ojo, Antonio? Por favor. ¿Con limón? Sí, por favor. Vean nomás el taquito. Chuletón de carnes cárdenas, la salchicha y quesito con limoncito y sal. Provecho. Me voy a preparar yo uno también a ver qué tal quedaron.
Déjame ver, Pepe León. Vamos a ver. Muy bien. Se pudo haber retido un poquito más el queso. Chuletón con rock de café de olla. Poquito de rock. Cerro de la silla. Queso y limones. Y de postre, los roles de canela con lechera. Me quedaron muy ricos. Gracias, hijo mío. Llévale esto a tus hermanas para que cenen. Sí, con tu mano dominante de preferencia. Y ahorita vienes por el postre. Si no, me lo voy a acabar. Saludotes. Que regresan los prestados. Sí, ya lo había comentado. Todos los prestados, toda la legión extranjera de Monterrey, probablemente la de Tigres, regresen. Lo había comentado en RG en la mañana. Porque hoy por hoy los clubes necesitan capitalizarse. Necesitan ver qué activos pueden colocar y cuáles no. Cuáles pueden vender. Pero principalmente porque los clubes que los tienen a préstamo ya no tienen dinero para estarles pagando sus sueldos. Entonces tienen que regresarse a su lugar de origen. JR, saludos a Ariel Morales y a mi familia, por favor, a Mildred y Lacey. Leslie, te estamos viendo. Un abrazote, un abrazo grandote, saludos. JR, ¿cómo estás? Soy el Buru. Cuando nos aventamos una reunión en Zoom, todos los del staff. Sí, es buena idea, claro, con todo gusto. Ya hicimos varias, ya hemos tenido varias, Buru, pero... pues hemos decidido no invitarte, pero con gusto te mando un WhatsApp o mándame un WhatsApp. Tuve un relajo con la última actualización del Android, solo como dato. Me borró fotos, me borró nombres de los chats, me borró documentos. Me dejó los teléfonos, eso sí. Pero tenía un montón de conversaciones en WhatsApp que no sabía de quién eran. Entonces, métete una por una y empieza a buscar. Y, ay, ¿quién sería? ¿Con quién hablé de esto? O sea, no sabes el rollo que fue la última actualización de Android. O sea, estuve literal 2 o 3 meses sin poder contestar los WhatsApp porque no sabía quién era y qué le tenía que contestar. Digo, no todos, pero la gran mayoría. Pero bueno, saludos a mi Buru. Claro que sí, nos lo aventamos el Zoom. Saludos a Mauricio González, a Lembrotes Coffee Choc. Una vez en Desvelados llegó un elotero a retarte a gimnasia. Sí, de hecho entrenamos juntos con el mismo maestro, el elotero cantador Raúl. Es ligeramente más grande que yo. Él entrenó con el profe Nicho, Dionisio Aguilar, que en paz descanse, el profe Nicho. Los dos entrenamos con el profe Nicho, yo más huerco, y tuve la oportunidad de ser 3 veces campeón nacional de gimnasia bajo la tutela del profe Nicho, a los 9, a los 10 y a los 11 años de edad. Y todavía a los 12 competí en los Juegos Juveniles contra puros vatos de 15 y 16 y quedé en segundo lugar en paralelas, en tercero en barra fija y en cuarto lugar all around. Para ser un huerco de 12 años no estuvo nada mal. Gracias a mi profe Nicho. Y a Raúl, ahí anda, el elotero cantador. Le mando un abrazote. Saludos a Lalo Lozano. Una era mía. Ay, perdóname, compadre. Pues se la llevó mi huerco para darle comer a sus hermanas favoritas. Y la salsa. ¿Cuál salsa? ¡Ah! ¡Y se me olvidó la salsa! Salsa el Kiruín. Bueno, esta va en el paquete que te vamos a regalar en el Día del Padre. Por cada 200 pesos de compra o más en Carnes Cárdenas, participas en esta super promoción y te puedes ganar la salsa el Kiruín, 1 kilo de chuletón, 2 kilos de pierna y muslo de pollo, una bolsa de carbón y 500 gramos de salchicha, más un kit de parrillero de Rob's del Norte y un kit de parrillero de Weber. Original Grill Store and Grill Academy. Saludos desde Saltillo, dice Otoniel Bustos. Un abrazote, Otoniel Bustos Solís. Te mando un abrazo. ¿Crees que Tigres logre tener un estadio nuevo? No sé, tocayo. No tengo idea. Lo que sí sé es que están pasando por una situación económica complicada que no habían tenido en muchísimos años. Eso es un hecho. Es un hecho financiero, es sabido.
tanto Cemex se cotiza en bolsa como su filial Sinergia tienen que hacer públicos algunos estados de resultados y pues la gente se ha percatado que ha habido problemas económicos. Y lo cierto es que Leo Fernández, que es una de las joyas de Toluca, regresa a Tigres. Y si Tigres no lo utiliza por ahí, por la banda derecha o atrás de Gignac en un 4-4-1-1, pues definitivamente terminará siendo una moneda de cambio de alto valor, que juega muy bien el huerco. Saludos a toda la raza que estuvo viendo esta carnita aislada. ¿Qué preparaste hoy, compadre? Si te acabas de conectar, hicimos unos chuletones con un rub de café de olla, con tantito roblecilla de Robs del Norte, lo empanizamos, quedó. Y con salchicha la cortamos, bueno, la traté de cortar lo más chiquito que se podía. Hicimos unos tlacuachones así con quesadillas, unas quesadillitas muy ricas. Y de postre unos roles de canela con la lechera. Mira cómo quedaron los roles. Mira nada más, papá. Mira nada más, qué maravilla. Y bueno, este paquete del Día del Padre que te vas a ganar en Carnes Cárdenas viene así justo adentro de una de las cajas de Carnes Cárdenas. Trae las salchichas, trae el chuletón, trae el pollo, trae su salsa, trae su bolsa de carbón. Y por supuesto, trae para ti lo del kit de parrillero Robs del Norte y también traerá el kit de Weber. Esto y más te puedes ganar con Carnes Cárdenas 21 de junio, así que córrele ya. Por cada $150 de compra, llena tu ticket, deposita en la urna o pide domicilio en los teléfonos que están aquí en la pantalla y tú te puedes ganar estos regalos para papá el 21 de junio, que vamos a hacer un Facebook Live, ¿ok? Comentarios, sugerencias, ya nos vamos. ¿Algo más? Saludos a Saltillo, a Otoniel Bustos desde Saltillo. Arriba los Rayados, aunque nos están desmantelando. Bueno, Leo, lo que pasa es que yo como aficionado, por supuesto que me duele la salida de Bangione y de Basanta, de Barovero, de algunos otros jugadores. Pero si yo fuera el financiero, yo volteo y digo, la torre, no sé cómo viene el tinglao, no sé cuánto tiempo más va a durar la pandemia, porque si bien la liga de Europa, de Alemania, parece que regresa la italiana, la de España, pues son como una lucecita ya al final del túnel. La reactivación ahora de Cancún ya el 8 de junio, todos los vuelos y los hoteles. Hay uno que se llama Five Beaches, cinco playas, Five Beaches Hotel and Housing, tiene una certificación internacional de que está súper ultra mega limpio, así te la pongo. No mexicana, no, esa les das $200 y te dan un sello, no, internacional, o sea, vinieron inspectores desde Estados Unidos y certificaron que este hotel tuviera pasara todas las especificaciones para poder recibir ya a huéspedes, o sea, que el hotel literal está limpio, pero ojo, claro que vas a tener que seguir trayendo tu cubrebocas cuando vueles en los aviones, pues tienes que mantener tu sana distancia y la única línea aérea que va a tener sana distancia por familia va a ser Magni Charters. Entonces, para que lo consideres y vueles ahí por Magni. Saludos Sonia Lanís, te mando un abrazote Sonia. Saludos Juan Ramón, de parte de José Ángel Morales. ¿Qué tanto les pegará esta pandemia a los Rayados para contratar buenos jugadores? Bueno, aunque es una empresa muy financieramente muy estable, como no hay a ciencia cierta cuándo vamos a regresar, todos suponen que va a ser el 17 de julio, como lo comentamos en RG la semana pasada, todo el mundo supone que el 17 de julio regresaremos a puerta cerrada, sin aficionados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a vivir, o que los clubes van a vivir del presupuesto publicitario, de los comerciales, pero no va a haber esquilmos, no va a haber venta de cheve, no va a haber hot dogs. Entonces va a tener que haber alguna otra manera para que los clubes se hagan de ciertos fondos. ¿Y cuál es? Pues vendiendo jugadores o vendiendo algunos activos que andan como firmas de autógrafos con los jugadores, cosas así que no eran tan accesibles, pues volverlas a hacer para tener cierto flujo de ingreso, ¿no? Pero bueno, pues ya eso depende de cada club. Ya ves, el Querétaro está batallando para pagarle el sueldo al Rey Midas Bucetich. ¿Volverán las bombas centroamericanas en el próximo torneo? No, Martín, la verdad es que yo lo dudo muchísimo porque no hay lana en México. O sea, estás hablando de que no ha habido partidos desde 11 de marzo, 14 de marzo, por ahí. O sea, no ha habido fútbol desde mediados de marzo, mediados de abril, mediados de mayo, mediados de junio, mediados de julio. O sea, 4 meses sin fútbol, sin ingresos
por taquilla, de patrocinios, de publicidad, aunque muchos son plan franceses, son cosas que ya pagaste por adelantado tú como marca, pues estás hablando de que te estás quedando sin una gran fuente de ingresos. La bomba Ruiz Díaz debería devolver. Un abrazo, Milalo Lozano. La verdad es que sí, de perdido una firma de autógrafos. Él extraña a la bomba, un tipazo. En Desvelado hicimos una fiesta de despedida a la bomba Ruiz Díaz, con mariachi y todo. Fue Luis Hernández y fueron varios jugadores ahí a darle la bienvenida, a la despedida y desearle lo mejor a la bomba. Saludos a mi bomba. Bomba, ya voy a acabar la carne aislada y apenas estás conectando. ¿Qué pasó, mi bomba? Te mando un abrazote, ya está McAllen. Nada de andar yendo a saltar el target, por favor, mi bomba. Yo sé que te hacen falta unos calzones y unas tangas de Bob Esponja, pero por favor, evita, por favor, a toda costa, ir a saltar un target. De veras, una cosa es quejarte, digo, no lo digo por ti, bomba, pero haciendo referencia a la gente de Estados Unidos, una cosa es quejarte del trato inhumano hacia los negros que llevan años y años de esclavitud de esta raza, y la otra es buscar una excusa. Que hay un video de una señora que viene en un BMW X6, lo deja prendido, las llaves adentro, se baja y se mete a una tienda Nike que estaban vandalizando y se sale con 6 pares de tenis, se sube a su BMW y se va. La gente que entró a robar al Louis Vuitton, la gente que vandalizó todos los Mercedes-Benz, o sea, no confundan una cosa con la otra, son cosas completamente diferentes. Pero bueno, en fin, cada quien se expresa a su manera. Lo cierto es que en Estados Unidos hay una falta muy grande de liderazgo, y si su líder principal te dice que te inyectes Lysol o que uses desinfectante para matar el virus y la gente le hace caso, pues ¿por qué no le van a hacer caso con toda la bola de comentarios sexistas y machistas que hace? Pero bueno, saludos. Dice que unas tangas de Kiss y Star Wars. Bueno, esas sí te doy permiso que vayas a vandalizar y me traes unas. Ya no soy 2XL de tanga, ya soy XL del frente y L normal de atrás. Saludotes, Cheryl Carnion, y dice, invita a la carne aislada, Juan Ramón. Pues saludotes, mi Cheryl, pues es carne aislada, hasta que no acabe esta pandemia, y bueno, pues vamos a tener que aprender a vivir con la nueva normalidad, todo el mundo con cubrebocas, todo el mundo lavándose las manos, todo el mundo tapándose, pues así es el fútbol ahora, tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad, cuidarnos más, alimentarnos mejor, hacer ejercicio, tener que cuidar un poco más nuestro organismo, nutrirnos mejor, por favor. Pero bueno, pues les mando un abrazo a todos, muchas gracias a todos por haber visto el programa, les agradezco mucho. Cualquier duda y comentario en mi Twitter, en el Twitter de Desvelados Televisión, somos más tuiteros. Y les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Joya, Lotu Consultores, por supuesto Robs del Norte, Weber, Carnes Cárdenas, muchísimas gracias a Tecate y a toda la gente que hace posible este programa, lo hacemos con todo amor y cariño para ustedes. Es un trabajo difícil asar carne para ustedes, compartir estos recetos, estos secretos de cocina, estas recetas, pero alguien tiene que hacerlo. Les mando un abrazote grande y pues bueno, arriba el Monterrey. Mucha suerte, muchas bendiciones a todos. Mi compadre Luis Carlos sí quedó, mira compadre. Roles de canela con la lechera. 7000 calorías por mordida. No sabes qué maravilla, compadre. Déjate venir. Veganos, gluten free, kosher, de libre pastoreo, hipster friendly, una maravilla. Aprovecho, compadre. Bueno, déjenme guardar las chivas. Muchas gracias, buenas noches a todos. Les mando un abrazote. Y no se duerman, sigan viendo. Exacto, Desvelados. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo. Muy amable. Saludos a Luis Alberto, que está en Oklahoma. Un abrazote de parte de su hermano Pedro Medrano. Bueno, ya voy a cenar. Ánimo, nos vemos mañana. No sé cómo. ¿No qué? No sé cómo. Donde dice finalizar. Ay, se mueve el. No. Ahí va, perfecto. Voy a tener que quitar. Aquí está. Pues es que el tripié no me dejaba. Bueno, que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y de soñar también.